Hola a todos, ¿cómo están? Soy otra vez yo, TF Coyote F1, y ahora en esta ocasión les estoy trayendo otro video review en donde comento mis automóviles de colección. Y bueno, ahora en esta ocasión el turno vuelve a ser para un Fórmula 1 clásico, y en esta ocasión les traigo el video review de el Lotus Ford 72D. Año 1972 del piloto Emerson Fittipaldi. Y bueno, pongo la cámara aquí y empecemos. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso Fórmula 1 clásico, este hermoso auto de carreras clásico, que como pueden ver, los colores dominantes en este vehículo son el negro y el dorado. Y además cabe decir que con este automóvil, así es, con este automóvil, el piloto brasilero Emerson Fittipaldi obtuvo en el año 1972 el primer campeonato mundial de Fórmula 1 de toda su carrera. Y bueno, muy lindo, tal como les dije. Entre sus detalles podemos ver que ahí pueden ver un círculo con un número 8. Además pueden ver también, ahí pueden ver una bandera británica. Y además, si se dan cuenta, ahí dice John Player Special, que tiene como acrónimo sus letras iniciales JPC. Y cabe recordar que esto, John Player Special, o sea JPC, fue una marca de cigarrillos británica que es muy antigua, que ahora ya no existe, ya murió esa marca no sé cuándo, pero sé que ya no existe. Y bueno, aquí pueden ver esa misma bandera. De esa misma bandera del. A ver, dejo que la cámara enfoque. Ahí pueden ver esa bandera británica y el logo de John Player Special. Y ahí pueden ver un número 8. Y ahí otro número 8. Y ahí pueden ver. Y ahí pueden ver el que dice. Y ahí pueden ver que dice. Espérenme un momento. Ahí pueden ver que dice Emerson Fittipaldi. Y ahí también dice exactamente lo mismo en el otro lado. Y ahí tiene otro logo de la marca tabacalera John Player Special, y ahí otro logo de John Player Special, y ahí también pueden ver unos logos, por ejemplo, acá atrás, unos logos de ahí pueden ver unos. Voy a tratar de que enfoque, porque esta cámara ahí sí, ahí pueden ver unos logos de Champion. Una marca de amortiguadores, bueno, creo que de amortiguadores de bujía. Champion. Texaco, una marca de combustible en su logo antiguo. Firestone, la marca de neumáticos y el logo de sus motores, motor Ford. Podemos ver que las gomas dicen Firestone también, que es la marca que usa. La marca de neumáticos que usa este automóvil. Podemos ver que los espejos retrovisores también son de color dorado. Podemos ver ahí su propulsor, su turbopropulsor, el motor. Podemos ver el spoiler, dice, o el alerón trasero, como quieran decirle. Dice también
Otro detalle que se me olvidó mencionar, el de JPC, John Player Special, esa marca de cigarrillos, tabacalera, que yo he mencionado antes. Realmente increíble, me encantó muchísimo este clásico automóvil de carreras. Y además cabe decir que esta es la tercera entrega de la colección Leyendas de la Fórmula 1, que como todos saben está saliendo de la mano del diario El Mercurio. Y de hecho, muy llamativo, me encantó demasiado. Ah, y ahí tienen este otro lado esos mismos detalles del Firestone, del Texaco y del Ford. Y ahí también tiene el logo de Champion, de la marca de bujía y de amortiguadores, si no estoy seguro. Y ahí tiene una lucecita que no se prende en realidad, pero esa lucecita es exactamente una que se enciende cuando hay carreras con lluvia. Y ahí pueden ver los tubos de escape y todo. Muy, muy bueno. Rueda perfectamente, sin ningún problema. Y ahora vamos a hacer un comparativo. Por ejemplo, aquí con el Williams FW 19. Ahí pueden ver la diferencia de tamaño que ustedes pueden apreciar de ambos vehículos. Son exactamente casi el mismo tamaño. Bueno, según mi opinión personal, bueno, yo lo que le quería decir es que si yo recomiendo mucho este auto y recomiendo también la colección para todos los aficionados de la Fórmula 1, la colección Leyenda de la Fórmula 1. Y bueno, si alguien desea, no sé, comentar. Agregar algún comentario sobre este video, por favor que lo hagan. Me gustaría mucho que agregaran comentarios. Y bueno, recomendaría mucho este auto. Ya, bueno, eso ya lo dije. Y todo eso se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, solo que espero que algún día consigan más de estos autos. Y bueno, con esto me despido. Ya no voy a decir nada más. Soy TF Coyote F1. Espero que les haya gustado. Chao, que estén todos bien. Cambio y fuera.